buenas tardes. Aquí comienza Enlace Noticias. Soy Paola López Vargas y los saludo con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Estos son nuestros titulares. Una menor de 7 años fue golpeada y al parecer violada por un hombre de 53 años de edad. La menor permanece bajo custodia en la Comisaría de Familia y el Bienestar Familiar del municipio de Puerto Wilches, en donde ocurrió este lamentable hecho. Una mujer que recibió de manos de Elkin Bueno Altaona, a pesar de las promesas que él mismo le hizo, un subsidio de vivienda, podría quedar en la calle. Vamos a darles a conocer la historia en nuestra presente emisión. En Simití Sur de Bolívar fue destruido laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. El operativo se desarrolló en conjunto con Fuerza Aérea, Ejército Nacional y Policía. Se cumplió en Barranca Bermeja marcha por la defensa de los valores y principios de la familia tradicional. El punto de encuentro en el puerto petrolero fue el monumento al cacique Pipatón. Siguen reporteros ciudadanos exponiendo situaciones y pidiendo atención a sus denuncias desde diferentes puntos de Barranca Bermeja. Esta vez desde el barrio Cincuentenario, Palmira, entre otros, tienen sus quejas. En los deportes, el director técnico de Alianza Petrolera, Jorge Luis Bernal, anunció la contratación de dos nuevos refuerzos para el onceno aurinegro. Y en la mira, para cuatro categorías están abiertas las inscripciones del concurso Niña Barranca Bermeja, que luego de un año de ausencia retoma en este 2016 para mostrar lo mejor de la belleza y talento infantil de Barranca Bermeja. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos esta emisión con una lamentable noticia. Una menor de 7 años de edad fue golpeada y al parecer seguidamente violada por un hombre de aproximadamente 53 años de edad. La menor está bajo la custodia de la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del municipio de Puerto Wilches, donde se registró este lamentable hecho. Con marcas en su cuerpo que evidencian maltrato físico, fue encontrada una menor de 7 años en el municipio de Puerto Wilches. Información que fue dada a conocer al mismo alcalde, a quien de igual forma hicieron saber que la menor venía siendo abusada sexualmente desde hace varios meses. El caso que estoy denunciando es un abuso sexual de una niña de 10 años en el corregimiento de Vadillo, jurisdicción de Puerto Wilches. El caso se conoce por una llamada anónima de estas capacitaciones, de esto que tenemos nosotros en nuestro programa, una llamada que se hizo a las 7 de la noche del día martes, y ayer tomamos medidas, madrugamos a verificar esa denuncia y preciso encontramos una niña abusada, el cual ya la tenemos en nuestro poder. Al parecer, desde el mismo entorno familiar se venían cometiendo estos abusos físicos y sexuales de la menor. Alcalde de Puerto Wilches asegura que las autoridades estarían tras la pista de los responsables. No se ha podido dar captura, pero ya tenemos a la fiscalía, ya está aquí en el territorio, ya se están haciendo la respectiva denuncia. Tú sabes cómo son las leyes colombianas. Entonces, para no fallar, para no hacer un acto fallido, entonces estamos haciendo todo correctamente para dar captura a estos delincuentes. La menor está siendo protegida por la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los presuntos responsables fueron denunciados ante la Fiscalía. A pesar de las promesas del anterior alcalde municipal, Bella, una señora que recibió subsidio de vivienda de manos de Elkin Bueno, podría quedar próximamente en la calle. En el temblor del pasado 10 de marzo del 2015, Bella perdió la vivienda en donde por años vivió. Las condiciones de vulnerabilidad quedaron mucho más expuestas luego de que la tierra temblara y su casa se agrietara. Para proteger su vida era necesario evacuar el sitio, que además estaba ubicado en zona de alto riesgo. Fue así como entonces el alcalde del momento, Elkin David Bueno Altaona, conoció de primera mano la situación y asumió el compromiso con Bella de subsidiarle el arriendo hasta que le fuera entregada la vivienda de interés social, a la cual tendría acceso luego de conocer su caso. Esta calamidad que usted tiene hoy, yo no puedo permitir que usted duerma esta noche acá. Nosotros vamos a pagarle el arriendo. Aquí ya usted busca hoy mismo dónde. Tiene que buscar hoy mismo o un lugar provisional mientras busca un sitio. Nosotros le pagaremos el arriendo como municipio hasta que no se le dé una solución. En las nuevas viviendas que va a dar el gobierno nacional, priorizaremos la suya. Pero ahora la historia tomó otro curso y Bella está a punto de quedar literalmente en la calle. La casa que inicialmente asumió debió ser cambiada por otro inmueble en el barrio 16 de marzo por condiciones de infraestructura.
Allí, el subsidio de su arriendo fue pagado hasta el pasado mes de junio de 2016 y ahora el dueño de la casa le pide que desocupe, pues fue informado por el municipio de que esa responsabilidad de Bella no seguirá siendo asumida. Ellos me tienen escrita y yo fui a preguntar qué día y me dijeron que los papeles estaban en Bogotá, que no me afanara por eso. Pero no, ahora voy y me salen que encuentro, este señor necesita la casa, él dice que si no le van a pagar arriendo que los ocupe, ¿yo para dónde me voy a ir? O sea, encontrarme yo con el alcalde y decirle que me ayude. Porque yo ¿para dónde me voy a ir? Si no tengo para dónde irme. No tengo ayuda de nadie, yo soy sola, no tengo a nadie. A lo anterior se suman las condiciones de salud de esta mujer que ha sido olvidada por sus hijos y hoy vive a voluntad y caridad de sus vecinos, quienes le han dado todo lo que al interior de esta vivienda le facilita sus días. De mis hijos no sé nada, ellos no me están ayudando a mí para nada. Y lo único que yo vivo aquí es lo que los vecinos me dan. Un platico de sopa, un poquito de arroz, eso es lo que ellos me dan. No tengo más así ayuda. Y el señor me dice que si no le pagan el arriendo, que él les ocupe la casa. Y yo, ¿por dónde me voy a ir? Bella no entiende qué pasó y la angustia pensar qué pasará mañana. No sabe nada del subsidio de vivienda prometido. La casa donde antes vivía ya no existe y hoy desea ser escuchada para recibir la ayuda prometida. Allá en la casa esa fea, tranquila vivía yo, no tenía que sino pagarle el recibo de la luz, el recibo del agua, eso era lo que yo también me preocupaba. Y ahí conseguía para pagar mis recibos. Pero ahora no tengo nada, no tengo apoyo de nadie. Ni trabajo ni nada. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? Fenalco lo invita al Diplomado en Finanzas Empresariales que inicia el viernes 19 de agosto impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. Más información en el teléfono 620-3709. Y en Simití Sur de Bolívar fue destruido un laboratorio para el procesamiento del clorhidrato de cocaína. El operativo se desarrolló en conjunto con la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional. Entre el material incautado y destruido se encuentran 1.120 galones de tíner, 250 kilogramos de soda cáustica, 60 galones de pasta de base de coca, 40 de agua perga, una prensa hidráulica, entre otros elementos y sustancias químicas. Una estufa y un enfriador industrial, asimismo 9 hornos microondas, uno artesanal, una electrobomba, 2 grameras, un marciano, un compresor y 5 galones de ácido clorhídrico. La información suministrada por la red de Aliados para la Prosperidad fue de suma importancia para que los soldados llegaran hasta la vereda Brisas, jurisdicción del municipio de Simití en el sur de Bolívar, donde fueron ubicadas 2 estructuras de madera cubiertas con plástico. En su interior fueron hallados insumos sólidos y líquidos. El laboratorio pues se venía beneficiando el Frente Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional, quienes se usufructuaban de producido de los recursos ilícitos de este laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Las autoridades aseguran que este laboratorio al parecer pertenecería al Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN y con la producción de este se lucraba el grupo ilegal. Seguimos con la misma efectividad focalizando nuestras operaciones contra la minería ilegal, contra el narcotráfico y contra todo el sistema de amenaza total que delinque en la jurisdicción de la Quinta Brigada. El operativo se llevó a cabo entre Fuerza Aérea, Policía y Ejército Nacional, quienes desmantelaron el recinto ilegal evaluado en por lo menos 300 millones de pesos. En otra información, en las últimas horas un incendio se registró en cercanías al Colegio El Castillo en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. Gracias a la oportuna reacción de bomberos voluntarios, la conflagración fue controlada a tiempo. Las llamas causaron alarma ciudadana en la Comuna 4 de Barranca Bermeja cuando un incendio forestal amenazaba la noche del miércoles con extenderse en predios del barrio El Castillo al suroriente del puerto petrolero. Como lo muestran estas imágenes, el humo provocado por el fuego se filtró por el alcantarillado del sector. La oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que desplazó a sus miembros y a una máquina, hizo que el fuego fuera controlado de forma oportuna, pero para ello el personal debió emplearse a fondo. Hay preocupación ciudadana por los repetidos incendios forestales que se registran en la municipalidad. De allí el llamado al organismo de socorro a tener prevención con estos temas.
El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Y se cumplió en Barranca Bermeja marcha por la defensa de los valores y principios de la familia tradicional. El punto de encuentro en el puerto petrolero fue el monumento al cacique Pipatón. Más de 1.500 personas se concentraron en este lugar y vestidos de blanco. Padres y madres de familia en compañía de sus hijos aceptaron la convocatoria de algunos líderes que motivaron este plantón pacífico en contra de la polémica ideología de género. El principio de la familia es algo en lo que, por lo que tenemos que luchar, y como madres creo que jugamos un papel muy importante estar en este momento apoyando esto, porque no podemos permitir de que vengan a implantar esta ley. Es así. Hacernos sentir delante del gobierno nacional respecto a lo que estamos exigiendo sobre la familia. Entonces, la verdad, pues, es lo que nosotros más nos afecta como padres de familia, que quieran implantar una educación diferente a la que nosotros hemos recibido. Diferentes sectores sociales de la ciudad se vincularon a la jornada pacífica que, como en Barranca Bermeja, se desarrolló en otros municipios del departamento de Santander. Necesariamente que sentimos un desconcierto en todo el sentido de la palabra, y por eso estamos siendo solidarios en nombre no solamente de los colegios de CONACET, sino de toda la educación privada de Barranca Bermeja, uniéndonos a este propósito abanderados por la familia. De la manera como la familia debe educar a los hijos, no vamos a permitir una ideología de género impuesta. Estoy de acuerdo en este gran plantón, felicitamos a toda la familia de Barranca Bermeja que vino a apoyar esta convocatoria. Alterno al plantón se desarrolló un afirmatón que se hará llegar al Ministerio de Educación y la Procuraduría General de la Nación, y que rechaza la presunta ideología de género en los colegios del país. Así los tiempos vayan cambiando, los valores y los principios permanecen. Rescatar la dignidad de la persona humana es un esfuerzo de todos, de que nos unamos para que mostremos el interés y sobre todo para la búsqueda del bienestar de la familia, el bienestar de nuestros niños. Por más de 3 horas en el monumento al cacique Pipatón se desarrolló el plantón, que transcurrió de manera normal. Y mucha atención, que por este tema tan controversial en lo que tiene que ver con la ideología de género, se pronunció en horas de la mañana el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Él dijo, el jefe de Estado dijo, que este manual no será autorizado y que desde el gobierno nacional no se promoverá la ideología de género. Escuchemos qué dijo el mandatario. Y este documento no será autorizado. El respeto por la diferencia, la protección de los derechos de todos los colombianos, la convivencia y la búsqueda de la paz son valores fundamentales de nuestra Constitución y son guía y norte en todas las actuaciones y decisiones del Gobierno Nacional. Bien, y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las puede encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganos y conozcan más de su odontología especializada. www.chrome.com.co. Nosotros hacemos una breve pausa y en minutos regresamos con más información en Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Jardines del Silencio, Parque Cementerio, presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio, servicio con calidez humana.
Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620-4435. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo, porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. ¿Pensando en comprar la casa de tus sueños? ¿Cansado de esa cocina en obra negra? ¿Buscando financiación para hacerlo? Para eso llegó la sexta Feria de la Construcción, del 25 al 27 de agosto. Conoce nuestro nuevo proyecto, Titanio Premium. Apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165, Barrio Los Pinos, Barranca Bermeja. Los esperamos. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Que viva Barranca Bermeja. ¡Sábado! Autoservicio La Quinta tiene para usted aceite La Muñeca en oferta. Lleve aceite La Muñeca de 1,000 mililitros por solo 4,450 y aceite La Muñeca por 3,000 mililitros a tan solo 12,490. Aproveche esta oferta. Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? Fenalco lo invita al Diplomado en Finanzas Empresariales. Inicia el viernes 19 de agosto, impartido y certificado por la UPB. Informes al 620-3709. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. En Barranca San Autos también es Motor Show. Visítenos del 11 al 13 de agosto y aproveche las ofertas y promociones que Renault tiene para usted. Bien, y regresamos con la información. A esta hora nos acompaña en el set de Enlace Noticias el personero municipal, porque mucha atención, pues ya se reactivaron los servicios para los usuarios de Café Salud en la Clínica Magdalena. Personero, muy buenas tardes, bienvenido a Enlace Noticias. ¿Y cómo se logra la reactivación de estos servicios? Muy buenas tardes, Paola. Muy buenas tardes. Vea, definitivamente preocupante para la personería lo que sucedió esta semana. La Clínica Magdalena nos informa que va a suspender los servicios de Café Salud y de inmediato pues la personería municipal activa todo su mecanismo para poder lograr que esta situación se vuelva otra vez a la normalidad, y es así como se da en el día de hoy. Personero, ¿habrían sanciones por parte del Ministerio de la Protección Social para esta empresa prestadora de salud? Sí, nosotros lo que conocemos es que está pasando un gran problema con los usuarios de Café Salud y diferentes entidades del Estado están buscando la manera de que estas entidades no sigan incumpliendo con este tipo de situaciones, y hay una serie de sanciones por parte de la Supersalud, por parte del Ministerio, por parte de otras entidades del Estado. ¿Sabe usted, personero, desde cuándo podrían los usuarios ya recibir este servicio en la Clínica Magdalena? Sí, el comunicado que nos han hecho al llegar la Clínica Magdalena en el día de hoy es que a partir de estos momentos todos los usuarios de Café Salud pueden acudir a esta clínica a que le presten los servicios, y esto nos alegra porque de verdad no puede seguir pasando esta situación en la ciudad, de que por cuestiones de orden administrativo sencillamente las IPS terminen diciéndole a los usuarios que no les van a prestar un servicio cuando existen temas de vital importancia para estos usuarios.
Ahí estamos viendo precisamente en pantalla el comunicado que me permito leer. Comunicado de prensa y radio, dice: la Unidad Clínica La Magdalena SAS informa a la opinión pública en general y en especial a los usuarios vinculados a la EPS Café Salud que a partir de la fecha se le dará apertura de los servicios médicos de salud, teniendo en cuenta la reunión que se realizó en las instalaciones de Café Salud en la ciudad de Bucaramanga y revisando los puntos analizados en días anteriores en busca de las soluciones a corto y mediano plazo, se decide dar apertura de todos los servicios a los usuarios y afiliados de la EPS Café Salud, EPS y EPS. Personero, su último mensaje entonces para los usuarios, para que tengan tranquilidad y si tienen algún tipo de inquietud puedan acudir a la personería. O sea, todos los usuarios de cualquier EPS que no esté siendo atendido, sencillamente nos tienen que informar para nosotros poder hacer algún tipo de intervención y decirles a los dueños de las clínicas, a los dueños de las EPS, por favor, antes de suspender los servicios a los usuarios, infórmenos para que nosotros seamos de alguna manera unos aliados para exigirles a las EPS que por favor resuelvan sus asuntos administrativos y poder lograr que esos servicios se sigan prestando. Personero, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por dar este parte de tranquilidad a los barranqueños. Gracias, Paola, por la invitación. Muy bien, y nosotros seguimos en Enlace Noticias con muchísima más información, pues se lleva a cabo a esta hora en el auditorio de las instalaciones de la Unión Sindical Obrera USO un taller denominado Política Petrolera y Paz. Nuestra periodista Neila Cosi nos tiene más detalles. Neila, buenas tardes y adelante. Como usted muy bien lo ha dicho, Paola, gracias por darme paso y pues les cuento que a esta hora en las instalaciones de la Unión Sindical Obrera USO avanza este taller denominado Política Petrolera y Paz. Para ampliarnos esa información se encuentra a mi lado el presidente de la Unión Sindical Obrera USO, César Loza, para que nos amplíe detalles y nos cuente qué datos puntuales o qué temas puntuales se están tratando en ese espacio. Bueno, hoy estamos haciendo un foro al interior de la USO con participación de los dirigentes sindicales de la Junta Directiva Nacional, presidente de las diferentes subdirectivas, los compañeros de la Federación Funtramiesco, y es un debate sobre la explotación de crudos no convencionales, crudos mediante la modalidad de fracking, qué conveniente o qué no, o qué tan poco conveniente es para el país, qué impactos tiene sobre el medio ambiente, y este debate se suscita ante la necesidad de fijar una postura por parte del sindicato en materia de explotación de recursos petroleros. Es cierto, hay una realidad que no podemos sustraernos pues, de ese contexto, y es que tenemos reservas para 5 años, la disminución en los campos petroleros se ha recortado en un 70%, nuestras refinerías no tienen garantizado el suministro de crudos y por supuesto que eso ha merecido un debate. Entonces estamos desarrollando un poco la consigna crudo sí, pero no así ni en cualquier parte ni de cualquier manera, es decir, de qué forma responsable se debe hacer la explotación petrolera en Colombia. En ese proceso está trabajando hoy el sindicato, tenemos el acompañamiento de ACIPET, que es la Asociación de Colombiana de los Ingenieros de Petróleos, la participación también de Ecopetrol y por supuesto una postura por parte del profesor Óscar Vanegas, que ha sido pues un académico crítico frente a la explotación de crudos no convencionales. Bueno, César, ¿qué se espera concluir al término de esa importante jornada? Bueno, esperamos que el sindicato tenga insumos técnicos precisamente para seguir ahondando y profundizando en este debate frente a la explotación petrolera en Colombia, de cómo se debe realizar de manera responsable. Bueno, César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera USO, gracias por haber estado con nosotros en Enlace Noticias y pues muy atentos estaremos al desarrollo de esta información. Continúen ustedes con más en el estudio. Muy buenas tardes. Neila, gracias por la información y siguen los reporteros ciudadanos exponiendo situaciones y pidiendo atención a sus denuncias desde diferentes puntos de Barranca Bermeja. Esta vez desde el barrio Cincuentenario, Palmira, entre otros, tienen sus quejas. Siguen reporteros ciudadanos en Barranca Bermeja exponiendo sus quejas y denuncias frente a situaciones que terminan convirtiéndose de interés público al afectar a la ciudadanía. Tal es el caso de esta situación que a diario se evidencia en el andén de la calle 52 con carrera 19 esquina. Motociclistas han decidido convertir en parqueadero este espacio peatonal. Y después preguntan por qué los barranqueños caminamos por las vías. Más conciencia a la hora de dejar vehículos en la vía pública. Y hablando de invasión de espacio público, también llegaron al WhatsApp de Enlace Televisión estas fotografías que muestran cómo también con invasión de espacio peatonal fue convertido en parqueadero este gran andén frente al Parque a la Vida. Un rufino más invadiendo el espacio público. Y desde el barrio El Cincuentenario también reportan preocupación por el estado actual del Parque Ecológico.
un espacio que ha perdido su armonía con la naturaleza, convirtiéndose en un lugar abandonado y sucio. Quiero denunciar el total abandono que se encuentra el parque ecológico del barrio El Cincuentenario. La basura, las canastas de las basuras repletas, dañadas, caídas con mugre, y las bancas del parque totalmente dañadas y todo, no hay donde sentarse, llena de mugre. Rediva pasa barrio y acumula toda la mugre ahí en un árbol, y después de 8 o 10 días que vuelven a recogerla y todo. Y las denuncias en esta ocasión por parte de Reporteros Ciudadanos termina en la carrera 30 entre calles 46 y 47 del barrio Palmira, en donde aseguran que desde el contador de esta esquina se está perdiendo el agua desde hace 15 días sin que esta situación sea atendida. Hacen un llamado a Aguas de Barranca Bermeja para visitar el sitio y solucionar así esta situación. Reporteros Ciudadanos que siguen denunciando y pidiendo atención a diferentes situaciones que se dan en Barranca Bermeja. Con la participación de la Agencia de Empleo de Cafaba en Barranca Bermeja se cumplió el segundo foro juvenil Retos y Oportunidades. Con la presencia de más de 150 personas se realizó el segundo foro juvenil Retos y Oportunidades. En este evento hizo presencia el equipo de trabajo de la Agencia de Empleo, quienes participaron a través del programa 40.000 Primeros Empleos, explicando la importancia de este programa que beneficia no solo a empresarios de la ciudad, sino a los jóvenes que aún no han logrado entrar al mundo laboral. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y de invitarlos para que estén al 100% en esta iniciativa y que puedan obtener esa experiencia laboral que es tan complicada a veces de obtenerla. Descubrir las oportunidades del mercado actual de la ciudad a través de los nuevos proyectos y obras importantes que se desarrollan fue uno de los temas que escucharon los jóvenes asistentes. El segundo foro de empleo juvenil Retos y Oportunidades busca jalonar alianzas importantes como la agencia de empleo, tenerla en un escenario que permita promocionar las oportunidades laborales con los empresarios de Barranca Bermeja. El trabajo importante que viene haciendo el Ministerio del Trabajo en convenio con la agencia ha permitido que más de 100 jóvenes en este momento se encuentren vinculados en el mercado laboral a través del programa 40.000 Primeros Empleos. Muchas de las personas que asistieron a este evento lograron inscribirse a 40.000 Primeros Empleos. Que este programa consta pues, de un beneficio que se le da a las empresas por vincular jóvenes entre 18 y 28 años que no tengan experiencia laboral y que se hayan graduado como bachilleres, técnicos, tecnólogos y universitarios. Mañana 12 de agosto se realizará la Feria del Empleo en las instalaciones de la Agencia de Empleo ubicada en el edificio de Cafaba. La invitación es para que todos asistan y conozcan de los servicios que ofrece la agencia. A continuación, en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Nos encontramos con una situación de un posible incendio. Esas cuestiones a veces se presentan por falta de mantenimiento programado. Cerca de 13, 14 medidores de agua fueron hurtados. Desde hace días vienen unos robos de seguido de contadores, tapas de contadores de agua. Al conceptuar la oficina de infraestructura, recomienda cerrar prácticamente el salón comunal, es decir, no colocarlo más al servicio en vista del riesgo inminente estructural que presenta toda la edificación a punto de colapsar. Aquí funciona la Escuela de Artes Infantil, propiciada por Escuela de Arte La Tabla y CREUS. Es tiempo de hacer un reconocimiento especial a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Y al regresar, toda la información deportiva en Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com. Electrofer, ilumina tu vida.
garantía y calidad. En materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Descuentos por el mes de agosto en Sanautos en Renault Barranca Bermeja. Bonos de hasta $1,000,000 en matrícula, accesorios o precio. No deje pasar esta oportunidad. Visítenos. Dani Marcela Gómez Puerta, oficina de abogados, la solución a todos sus problemas, resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados, derecho disciplinario, derecho penal, tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. Proyectos que siempre ha querido. En Crediaportes como Ultrasan lo vamos a apoyar. Como Ultrasan Multiactiva, vigilar su personalidad. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y cómo no, mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad en el Club de Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Giancarlo Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Puntos de venta, Almacén Disco de Oro y Club de Infantas. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados. Inscripciones abiertas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Instituto Fundesmac abre sus inscripciones para el programa técnico en manejo ambiental. Becas hasta del 80% y financiación con Fundesmac. Informes al 622-0031. Formamos técnicos con responsabilidad socioambiental. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Autoservicio La Quinta tiene para usted aceite La Muñeca en oferta. Lleve aceite La Muñeca de 1,000 mililitros por solo 4,450 y aceite La Muñeca por 3,000 mililitros a tan solo 12,490. Aproveche esta oferta, es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. En Barranca San Autos también es Motor Show. Visítenos del 11 al 13 de agosto y aproveche las ofertas y promociones que Toyota tiene para usted. Y 33 del mediodía, ya está aquí la información deportiva. El director técnico de Alianza Petrolera, Jorge Luis Bernal, anunció la contratación de dos nuevos refuerzos para el once aurinegro. Un argentino volante zurdo formaría parte de la nómina. Sí, al parecer llegan dos, un argentino volante zurdo, pero no quisiera yo tomar la vocería. Pienso que lo normal es que nuestro presidente, la Junta Directiva, oficialice, porque creo que había unas dudas todavía hoy, pero llega un argentino para que dispute la posición de volante del equipo nuestro, volante de ataque. Aunque reconoce Bernal que no le corresponde oficializar las nuevas contrataciones del equipo, no descartó la vinculación de un tercer arquero para la máquina amarilla. Y el arquero Chaus, que básicamente ha jugado en Chicó y en Tolima. Nuestro tercer arquero sufrió una lesión, no lo vamos a tener seguramente por el resto del campeonato, entonces queremos tener tres arqueros para estar más tranquilos, ¿no? A
A veces le ha tocado tapar en clubes profesionales al tercero, al cuarto arquero. Así las cosas, dos nuevos refuerzos tendría el onceno aurinegro para este segundo semestre de la Liga Águila 2-2016, faltando un día para que se cierre el último libro de inscripciones que abrió el pasado 5 de agosto la Dimayor. 22 patinadores del Club Panteras brillaron en Bucaramanga en un campeonato departamental de esta disciplina. Enlace Noticias dialogó con algunos de los patinadores que se destacaron por el Club Panteras en el reciente campeonato departamental de patinaje realizado en la ciudad de Bucaramanga. Con la ayuda de Dios, pues me fue bien. Con la ayuda del entrenador que nos hizo un buen trabajo para poder ganar estas medallas que tuvimos todos. Los menores se mostraron complacidos con estos resultados. Me traje 4 de oro con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi papá y con la ayuda del profesor Pedro. La próxima realización de este certamen departamental será en Barranca Bermeja. Y por su parte, preparadores deportivos continúan su proceso de entrenamiento con apasionados de este deporte sobre ruedas con el fin de alcanzar excelentes resultados en competencias que se avecinan. Los resultados para el Club Panteras en el torneo departamental cumplido el pasado fin de semana en la ciudad de Bucaramanga fueron los mejores. De los 22 participantes, la mayoría obtuvo preseas. Así lo dio a conocer el entrenador de estos deportistas. La Copa de los Santander que pasó este fin de semana, fuimos con 22 deportistas, en la cual la mayoría de nuestros deportistas cogieron medallas en todas las categorías. Y aspiramos nuevamente el próximo Copa de Santander, que posiblemente va a ser en Barranca, reafirmar y estar nuevamente en el podio y ser uno de los mejores clubes de Santander. El técnico ha destacado la preparación de sus patinadores. Los entrenamientos del Club Panter está de lunes a sábados. Los días entre semana está de 6:30 a 9 de la noche. Donde estamos entrenando con los deportes allá de competición, los que van a correr a nivel de liga y a nivel de federación. Y las escuelas están funcionando de 6 a 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes. Están cordialmente invitados todos los niños y todas las niñas que quieran hacer parte del club y aprender de este deporte que es el patinaje. El próximo torneo departamental tendrá como sede la ciudad de Barranca Bermeja. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. ¿Quiere conocer la información de cultura y entretenimiento? No se despegue porque ya viene Sarita Narváez en La Mira, aquí en Enlace Noticias. Electrofer, ilumina tu vida. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo, porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera como Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tasas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Cuidamos nuestra ciénaga!
Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto, 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornick Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años iluminando a Santander. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Llegó el tiempo de conocer la buena información con Sara Narváez en nuestra sección En la Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Les cuento que para 4 categorías están abiertas las inscripciones del concurso Niña Barranca Bermeja, que luego de un año de ausencia vuelve para resaltar la belleza y la gracia infantil. Hasta el momento son más de 20 las niñas inscritas y hasta el próximo 31 de agosto se cumple el proceso para que los padres que deseen que sus hijas formen parte de este reconocido certamen de belleza en Barranca Bermeja lo hagan. Que se acerquen a la calle 64, número 2116 del barrio El Parnaso o al teléfono 310-785-5325, que con mucho gusto tenemos las inscripciones abiertas. Ya llevamos 20 candidatas de diferentes barrios, van a participar varios colegios de la ciudad, empresas, y de igual manera pues apoyen a las niñas que tengan ese talento y gracia infantil, que aquí en Barranca Bermeja hay muchas niñas lindas con muchos talentos. En su versión número 16 transcurre ya este concurso y para esta nueva versión no se permitirá que las concursantes desfilen en traje de baño, una decisión que fue tomada por el comité organizador. Entonces este año empezamos la nueva versión, que es las niñas en traje de conjunto deportivo y el vestido de fantasía y la lesión de coronación. Entonces para este nuevo año y esas nuevas retos que tenemos para los próximos años, las niñas no van a volver a salir en vestido de baño, sino en su conjunto deportivo, porque son niñas y de igual manera es para tener como ese protocolo de que las niñas no muestren sus cuerpos desde tan temprana edad. Babies, chiquititas, junior y teens son las 4 categorías que competirán en el concurso Niña Barranca Bermeja 2016, que premiará el talento, belleza y gracia infantil. Me siento muy feliz, muy emocionada de participar y no sé, les deseo suerte a mis compañeras. Yo le agradezco a mi mamita Dolly y a mi papito Rubiel, gracias por meterme en este concurso. Es una oportunidad muy grande para nosotras porque es la primera vez en que yo estoy en eso y que podemos dar lo mejor en eso, ¿sí? En octubre próximo se desarrollarán los eventos centrales de esa actividad en el Club Infantas. Y por estos días las musas del vallenato se encuentran estrenando nueva canción, quienes ya están en la ciudad de Bogotá trabajando para su nuevo trabajo discográfico. Y estas son las musas del vallenato. Las musas del vallenato de nuevo en estudios de grabación. Se ultiman detalles de lo que será su nuevo trabajo discográfico denominado Soy Otra Persona. Sigue Dani Ceballos en la voz líder de la agrupación y por estos días en la ciudad de Bogotá, en los estudios OMG, se graba esta canción. Me encuentro grabando un sencillo en los estudios OMG,
de mi amigo Oscar Martínez. Es una canción de la autoría de Sergio Amariz, titulada Soy Otra Persona. Quiero contarles que esta canción estuvo en manos de Chelita, bajo los arreglos de ella. Desafortunadamente no alcanzamos a grabarla, pero Sergio Amariz me ayudó con esta producción y mi amigo Oscar Martínez. Trajimos eso que Chela había dejado, era la pista, algunos arreglos. Y quisimos hacer esto para ustedes, para todos los fans de las musas del vallenato que quieren escuchar algo lindo siempre. Es una sorpresa muy grande, es una canción muy hermosa con una letra que sé que a todas las mujeres les va a gustar. Bajo la producción de Oscar Martínez se ultiman detalles de Soy Otra Persona, una canción del reconocido compositor Sergio Amariz, inolvidable en el género vallenato por su canción Obsesión. Así, después de perder a su líder en el acordeón, Chela Ceballos, ahora Dani Ceballos, su hermana, hace que las musas sigan su camino musical con un nuevo trabajo que buscará seguir vigente en escenarios de Latinoamérica y el mundo con talento barranqueño y de gran proyección. Te perdoné. Hoy soy otra persona. Y vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera, ideal para compartir y disfrutar un momento único. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Pero recuerden, barranqueños, que ustedes quedan aquí en el lente de La Mira. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Sarita, gracias. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión. Pero antes de despedirnos, como siempre, recuerde, materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida. ¿Quiere conocer lo que sucede en Barranca Bermeja y la región? Pues bien, tenemos una cita a las 6:00 en punto en Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Feliz tarde.